Me llamo Lucía Elvira. Elvira Lucía mejor, pero siempre me han llamado Lucía. Soy italiana, tengo 90 años, llevo en España más de 50 años. Con 17 años antes de la guerra me hice hija de María. Y María siempre ha sido mi ancla. Conocí a Padre Pío. En este momento, la construcción del hospital de Padre Pío, alivio del sufrimiento, estaba bloqueado. Y mi padre en este momento fue a verle. Y Padre Pío le dije, ¿quién me va a terminar esta obra? Y mi padre, que era ingeniero y tenía una empresa de construcción, le dijo, te lo termino yo. El Padre Pío dijo, te ha mandado el Señor. Y mi padre no era ningún santo. Era una persona normal y corriente y pecadora. Pero le terminó el hospital. Y Padre Pío le dijo, por eso que has hecho, yo velaré por tu familia hasta la séptima generación. Así estoy, que no puedo ser mala, que Padre Pío me da un estacazo. Desde allí, mi vida ha cambiado. He tenido siempre presente este gran santo que ha sufrido 50 años, los dolores y los sufrimientos de Jesús. Tengo 5 hijos y una que se murió, una preciosa niña. Mi segunda hija, que era una chica muy guapa, muy inteligente, era como algo especial. Cuando tuvo 18 años, se fue de casa. Tenía un novio que era malo porque era drogadicto. Y nosotros tuvimos un sufrimiento grande porque esta hija se nos iba de casa. Y estuvimos 2 años con esta angustia. Y por fin le dije al padre, haz algo por esta chica. No quiero que se pierda. Y me llamó por teléfono, que llevaba tiempo sin verla. Mamá, vuelvo a casa. Digo, ¿cómo? Sí, vuelvo a casa y estoy en paz con el Señor. He ido a Montserrat y me he puesto en paz con el Señor. Digo, qué maravilla, esto Padre Pío me lo ha dado. Y vengo el 13 de septiembre. Yo te puedes imaginar cómo estaba, loca de contenta. Antes que viniera le preparé vestido porque estaba vestida con harapos, siguiéndolos de la droga. La pobre estaba hecha un Cristo, delgadísima, tenía bulimia. El 13 de septiembre no llega y suena el teléfono y una voz, va mi marido a recoger el teléfono y hay alguien que le dice, Rosa, María, se ha muerto. María dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Un accidente de coche. Iba con el pintor con quien trabajaba como modelo. El pintor le dijo, vamos a hacer pintada del bosque de Mallorca. Y se fueron con el coche, ella estaba detrás con las cosas de la pintura y él
estaba a la derecha y a la izquierda estaba la secretaria que le pinchó una abeja en el ojo. Soltó el volante, se puso la mano y en ese momento venía un coche del otro lado y se estampó directo. Mi hija que estaba detrás se pasó por la ventana de delante y se estampó en el suelo, muerta inmediatamente. Yo el día anterior que viniera dije a Padre Pío y al Señor que sea lo mejor para ella, que vuelve, no vaya a ser que el novio la vuelva a encontrar. Ojalá que sea lo mejor para ella, lo mejor. Lo mejor ha sido. Acababa de confesar de venirse en mano de Dios y se la ha llevado, porque era el mejor momento. Fue un milagro de Padre Pío. Lo mejor para ella era irse al cielo con la alma candida que tenía. Yo siempre lo he pensado así. Lo mejor para ella, Señor. Lo mejor ha sido eso. Imagínate cómo me he sentido. Durante un tiempo me tenía la sensación de haberla, no matado, pero no sé cómo decirlo, pero tuve una depresión brutal. Estuve medicada con antidepresivo y fui mejorando. Pero se quedó siempre este dolor. Y me medicaban con antidepresivos, de lo cual uno era un somnífero, que a lo largo del tiempo me hizo daño. Me hizo perder un poco la cabeza. Y de hecho me encontré en el suelo, no sabía dónde estaba ni quién era. Mis hijos se asustaron y quitaron toda la medicina y casualmente la doctora que me había dado la cura estaba ausente y me dieron una pastilla que me hizo perder completamente la cabeza. De verdad no sabía dónde estaba ni quién era. Yo en ese trance de desconcierto de la cabeza rogaba a María, por favor, vuelve a darme la cabeza, por favor, vuelve a dármela. No lo creeréis, pero era el 13 de mayo. Luego lo pensé, porque de pronto empecé a recordar, estando muy mal, pero recordando. Y me quedé en la cama, hecha un desastre. Y luego me repuse y de verdad que la Virgen me ha vuelto a dar la cabeza. Y la tengo también que me acuerdo de todo. De antes, de muy antes. Increíble porque a la edad que tengo, es increíble lo que tengo para recordar. Es que María es mucha María. Rezando. Rezando con mi guante. Que mi madre, cuando mi padre estaba construyendo el hospital, iba adelante y atrás y un día cogió un guante de Padre Pío, de esto que estaba lleno de sangre, y me lo trajo. Lo trajo también a mis hermanos. Otro. Y a todos nos ha dado el guante. Casualmente tenía tres hermanos y se han muerto todos muy bien. Padre Pío
los ha ayudado a última hora. Padre Pío ha estado en nuestra familia mucho. Los que quieren ir al cielo tienen que pasar por el sufrimiento. Eso me ha dicho. Y de hecho, he tenido 7 operaciones, 6 embarazos, 6 hijos. El problema de mi niña, que se murió. Vamos, que no ha sido rosas y flores mi vida, pero siempre he estado con Él, con Jesús, con María. De verdad. Yo espero de verdad que en una esquinita del paraíso me acoja. No soy digna, pero lo espero. Es todo mi esperanza. De verdad. Mucha oración y creer firmemente en Dios, pero bien, creer de verdad, más de lo que se dice en el credo. Tiene que ser algo que te coja el alma. Entonces, Señor, cuando tú estás con Él, le pides perdón, te ayuda, porque eso me ha pasado a mí. Hay que pedirle primero perdón, porque por poco que hacemos siempre lo ofendemos. Primero perdón y luego el Señor ayuda. Yo lo he experimentado muchas veces en mi vida.